Tiempo bajo el agua. Velocidad bajo el agua. Esa es la parte principal de nuestro trabajo. Harris, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Entonces mírame. Sí, señor. Ayer, solo un hombre realizó el ejercicio en el tiempo indicado. Yo. Hoy, realizarán todos el ejercicio en el tiempo justo. Llegarán a la primera marca exactamente en 4 minutos y medio, a partir de ahora. Y a la segunda marca, 30 segundos después. 3, 2, 1, ¡ya! La próxima vez será más difícil. Espero que mejores considerablemente el tiempo que hiciste en el ejercicio de ayer, Harris. Tú vas a ser buena, ¿eh? ¿Me has oído, Harris? Sí, señor. ¿Fletcher tiene otro trabajo para nosotros, señor? Es posible. No, en este viaje no, Mary. ¿Se quedará usted en el club como de costumbre? El comité acordó admitir a mujeres, así que me he dado de baja. ¿Estará fuera mucho tiempo, señor? Un día. Puede que dos. Adiós, Enoch. He dicho que en este viaje no... Veamos, ¿se me ha olvidado algo? Sí, claro que sí. No olvides que te quedas al mando, Harris. Sí, señor. Y da de comer a mis gatos. Buenos días, señor. Buenos días, Angus. Señora.
Este es un compartimento de no fumadores y probablemente a este caballero aquí sentado le moleste el humo. Este caballero aquí sentado es mi marido. Y no le importa que yo fume. ¿Tiene usted billete de primera clase? Va usted extrañamente vestida para ser revisor. ¿No me va a picar el billete? Es usted un grosero y prefiero no discutir. Una decisión muy acertada. No tengo cambio de 20 libras. Entonces lucharemos a suertes. ¿Pida? Cara. Ha salido cara. Es usted un hombre de suerte. Buenas tardes. Gracias. ¿De qué se trata esta vez? ¿De oleoductos rotos? No precisamente. Plataformas petrolíferas. ¿Tienes idea de cuánto cuestan? Millones, supongo. Cientos de millones y hay varias en el Mar del Norte. Las tenemos aseguradas, pero ni la aviación ni la marina pueden protegerlas constantemente. ¿Y qué quieres que yo haga? Que prepares un plan por si intentan secuestrar alguna. ¿Es que acaso las Fuerzas Armadas no tienen nada previsto? Sí, claro, pero una plataforma petrolífera no es un edificio o un avión. Está situada en alta mar y uno no puede acercarse sin ser visto a menos que sea bajo el agua. Solo alguien de poderosa inteligencia podría elaborar un plan serio para secuestrar una plataforma petrolífera. Exacto. Lo mejor será que yo mismo elabore un plan de secuestro y, una vez hecho, elaborar otro neutralizándolo. ¿Podrás hacerlo? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? No. Yo creo que tampoco. Acepto tus disculpas. No creo que ocurra nada hasta el final de la primavera. El tiempo es muy malo. Por lo tanto, tengo 5 meses. Creo que será suficiente. ¿Y Marcia cena con nosotros? No le es posible. Lástima. De la agencia AANO. Capitán, le enviamos un cablegrama solicitando permiso para subir a bordo 6 periodistas. Permiso concedido. Traiga a sus amigos al puente, Herring. Podrán comer y tomar algo caliente en la cantina. Muchas gracias, capitán. Le agradecemos que nos haya recibido tan amablemente. Creo que van a tener un viaje bastante agitado. Las predicciones meteorológicas no son muy buenas. Como ya sabrán, soltaremos las piezas sobrantes de los barrenos antes de llegar a la plataforma de extracción. Esto sí que es hospitalidad, capitán. Justo lo que necesitábamos. Diga al señor Magnussen que empezaremos a soltar amarras dentro de 5 minutos. Sí, señor. Capitán, voy a presentarle a nuestros invitados. El señor Liu Bremer, corresponsal de New York Daily News. Ese no es mi nombre. Soy Kramer, no Bremer. Oh, perdón, señor Kramer. Es una errata. Es raro que en Nueva York cometan estos errores. Harold Shulman. Del Boston Globe. Robert Ackerman, del Dallas Herald. Hola.
Art Webb, del Washington Post. ¿Qué tal? Hola. El señor Eiji Tanakai y el señor Saburo Yamamoto, de la agencia de Tokio. No. No sé quién de ustedes es uno y otro. Yamamoto, Tanaka. Bienvenidos a bordo, caballeros. Que disfruten del viaje. Ahora, si me lo permiten, tengo que volver al puente. ¡Patrón! ¿Qué pasa? Traigo unos repuestos para Jennifer. Bien, descárguelo todo y dése prisa. Motores auxiliares. Motores auxiliares. Motores en marcha. ¡Suelten amarras! Perfecto. Pueden subir a visitar el puente. Vamos al trabajo. Ah, bienvenidos, caballeros. No se preocupen si no ven a nadie en el timón. El primer oficial Magnussen les enseñará cómo funciona todo, incluido el timón automático. Sabemos cómo funciona todo, capitán. ¿Pero qué están haciendo? Estamos tomando el mando del barco. No le pasará nada a nadie si obedecen nuestras órdenes. Póngase allí con ellos. Ha muerto. Lo decidió él mismo. Rápido, baje a la sala de máquinas. Un héroe menos. Le reclaman en la sala de máquinas. ¿Qué? ¡Vamos, en marcha! ¡Arriba! Échenlo por la borda. No pueden hacer eso. Merece un entierro cristiano y decente. ¿Quiere acompañarle? ¿Cuánto falta para llegar a la plataforma Ruth, capitán? 3 horas. Dile a Webb que empiece las operaciones. ¿Qué cree que harán con nosotros, señor? Utilizarnos como rehenes, supongo. ¿Cuánta comida tenemos, Anna? Suficiente para 2 semanas, por lo menos. ¿Cree que estaremos retenidos tanto tiempo? Hay secuestros que han durado 1 mes. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Haremos exactamente lo que nos ordena el capitán Olafsen y nada más. ¿Entendido? Compruebe los motores. Venga usted también, Olsen. Estaré al final del pasillo. Si alguien asoma la cabeza, que se considere hombre muerto.
Cuéntale al capitán lo que has estado haciendo las dos últimas horas, Harold. He estado conectando un interruptor que tenemos aquí a una bomba que está en la bodega. De manera que puedo hacer estallar el barco en 1000 pedazos. Todos moriríamos, claro. Pero es un riesgo que hay que correr. Sin riesgo no hay ganancia. Este hombre es un experto en explosivos, capitán. Ha trabajado en equipos de demolición en todo el mundo. Así que recuerde a lo que queda de su tripulación que a menos que quieran hacer una visita prematura a lo desconocido, se entregarán los repuestos en luz en la forma convenida. Si todos se portan bien, no pasará nada. Treinta segundos después de ser activadas, las minas estallarán si alguien las toca. Si eso pasa, serán pasto de los peces. Bueno, todo se cumple según lo planeado. Ahora estamos en condiciones de hacer estallar no solo el barco, sino la plataforma Ruth. No insistas, Harold. El capitán ya tiene bastante. ¿Cuánto nos falta para llegar a la plataforma? 2 horas. Es una estructura inmensa, Liu. La más grande que se ha construido. Y la más cara. 2000 millones de dólares. Ahora trabajan en ella 615 personas. Y produce 300.000 barriles diarios. Todo un récord, ¿verdad, capitán? ¿Qué quieren que hagamos? Que echen el ancla en el lugar de costumbre y que descarguen como siempre. ¿Es que no me ha estado escuchando? Eiji y Saburo, ¿están listos? ¿Quiere advertir a sus hombres que no cometan errores? Ya saben lo que tienen que hacer. Me quedaría más tranquilo, capitán. No pienso ayudar a tranquilizar a un grupo de terroristas. No somos terroristas, capitán. Esa gente no sabe bien lo que quiere. Yo no tengo una línea política ni una filosofía especial, pero sé muy bien lo que quiero.
¿Falta mucho, capitán? Ya casi hemos terminado. Perfecto. Porque ahora vamos a empezar nosotros. Póngame con el señor King en la Jennifer, por favor. Esther llamando a Jennifer. Sí, Olafsen. Solo se lo diré una vez, señor King. Le ruego que compruebe si su magnetofón funciona correctamente, por favor. ¿Quién es usted? Mi nombre es Liu Kramer. Pero no se moleste en comprobarlo por la computadora. Me di de baja en el listín de Manhattan. Y además van a tener ustedes que resolver problemas más importantes, señor King. ¿Puedo hablar con el capitán Olafsen, por favor? Por ahora el capitán soy yo. Y va a tener que recibir órdenes mías durante algún tiempo. Cuanto antes empiece a dárselas, mucho mejor para todos. Así que vamos a empezar de una vez. Recuerde que la suerte favorece al que más minas tiene. Le aseguro que yo tengo unas cuantas. Dos de ellas pegadas a la plataforma Ruth. Y cuatro debajo de usted, señor King. En la Jennifer. ¿Me sigue escuchando, King? Sí. ¿Qué es lo que quiere? Queremos que el gobierno británico, principal accionista de las plataformas Ruth y Jennifer, nos pague un rescate de 25 millones de libras en 5 monedas distintas. Libras esterlinas, dólares USA, yens japoneses, francos suizos y marcos alemanes. El mercado de divisas está muy inestable hoy día. ¿Lo ha entendido? Sí, perfectamente. ¿Algo más? Tienen un plazo de 24 horas para entregar el dinero hasta las 9 de la noche de mañana. Si no lo entregan a tiempo, volaremos la plataforma Ruth. Después tendrán 4 horas para pensarlo. Si insisten en no entregarlo, volaremos la Jennifer y sus 2.000 millones de dólares de costo. Transmitiré su petición a las autoridades, señor Kramer. Transmítasela a quien quiera, pero recuerde que cualquier acción que se emprenda contra nosotros significará la voladura inmediata de las dos plataformas con todo el personal a bordo. ¿Sigue ahí, King? Sí, aquí sigo. Ponga manos a la obra. En cuanto tenga noticias, llame. Esta noche no vamos a salir. ¿Cómo ha reaccionado? Buenas noches. Buenas noches. Despacho del Lord del sello privado. Señor Tipin. Sí, al habla Tipin. ¿Qué hay? Dios mío. Póngame inmediatamente con la primer ministro. Sí, Fenlate. ¿Quién es? El Lord del sello privado llamando a la primer ministro. Me he tomado la libertad de informar a las personas interesadas. Siéntense, caballeros. Necesito un whisky, Edward. He leído su informe viniendo hacia aquí. ¿Cómo es posible que puedan ocurrir este tipo de cosas? Controlar la seguridad del Mar del Norte es una tarea prácticamente imposible, señor. En ese caso, ¿tendrán previsto algún plan para enfrentarse a situaciones como esta? Tenemos los comandos de la Marina Real y unidades aéreas para casos de secuestro. Pero poco podemos hacer cuando hay un maníaco dispuesto a apretar un botón a la menor señal de peligro. No podemos acercarnos sin que nos oiga o nos vea. Esa plataforma es la más grande que se ha construido. Produce 300.000 barriles de petróleo diarios, lo que equivale al precio actual a 15.000 millones de libras anuales. La cuarta parte del presupuesto de defensa. Y eso sin incluir las pérdidas de petróleo, el coste de la plataforma ni los daños que la marea negra ocasionaría en las playas y la industria pesquera. Desde un punto de vista puramente financiero, creo que sería mejor aceptar sus condiciones. Ni pensarlo. No solo perjudicaría los intereses marítimos de la nación, para Lloyd supondría una catástrofe. ¿Ellos cubren el seguro? Hasta el último céntimo. ¿Y se le ocurre a usted algo, Denis?
Pues mantener en secreto que el gobierno ha pagado esa suma y, por supuesto, exigir a los aseguradores que hagan lo mismo. Despacho de la primer ministro. Aparte de la cuestión financiera, hay 697 hombres en peligro, ingleses y americanos. Ya lo había pensado. Podríamos evacuar a los 71 hombres de Ruth. Está demasiado lejos de Esther para que se enteren. ¿Ruth? ¿Quién es? Una torre de prospección, auxiliada por Jennifer. Jennifer es la primera plataforma petrolífera de la que hablaba Sir Edward. Hágalo. ¿Qué? Evacuar Ruth. Sí, como usted mande. Se lo diré. ¿Qué hay? Un barco pesquero noruego acaba de recoger el cadáver del primer oficial del barco de avituallamiento, Esther. Murió de un disparo. Quiero silencio absoluto en la prensa sobre ese asunto. Más adelante, hablaré con los periódicos y les daré una explicación. Sí, señora ministro. Me parece atractiva la idea de que Joyce haga el trabajo por nosotros. Pero no pienso permitir que un grupo de asesinos chantajee a la nación inglesa. Aún así, señora, podemos pedir a Lloyds que nos preste toda la ayuda necesaria. Creo que tienen su propio equipo de negociadores y estimo que sería muy conveniente. Bien, hable con ellos. Mientras tanto, quiero saber qué hacen los jefes de servicio y la policía. Y quiero saber si se pueden cerrar los pozos de prospección. Buenas noches. ¿Ha vuelto la preciosa Sana? Está tan guapa por la mañana como por la noche. Podríamos desayunar juntos algún día. Déjala en paz. Cállese. No hablaba con usted. Suba el desayuno al puente. Cuando esté preparado. ¡Ahora! Cuando esté preparado. Nos vamos a llevar muy bien. ¿Va a morir por nosotros? Es probable. Sanna, ¿sabes qué venenos tenemos en el botiquín? Morfina, colchicina. Pero el capitán es el único que tiene llave del armario. ¿Crees que te la dará? Tendré que preguntárselo. ¿Se la pedirás? Sí, en cuanto le vea, se la pediré. Ejercicio realizado. Al minuto. ¿Harris? Ya puedes quitar la cámara. Muchas gracias, señor Flesher. Los que hacían de marineros en el barco son hombres de Folke, supongo. No, son miembros de un club local de judo. Están entrenados para pelear y resistir sin desmayo. Llevaban 12 horas a bordo cuando se inició el ataque. Gracias. Sea tan amable de esperar en el despacho del señor Shaw. Por aquí, por favor. Podría dar resultado de noche. Lo extraño es que esto ocurrió hace un mes. Él predijo que podría ser atacado algún barco de avituallamiento e ideó un plan para enfrentarse a esa situación. ¿Qué opina, almirante? Personalmente, no me importa que unos civiles lleven a cabo una operación que debería ser dirigida por la Marina Real. ¿Tiene alguna unidad también preparada? Por ahora no, pero es que nuestro presupuesto no nos permite... Escuchemos la opinión del ministro de Defensa.
¿Qué opina, señor Dawei? Su entrenamiento es perfecto, pero no sabemos cuál será su actitud en caso de fuego real, ni su determinación a actuar. Todos tienen formación militar, son exmarinos o comandos. Sigue sin gustarme. Si alguno de ellos fuese visto... Es un riesgo que se corre en cualquier operación antiterrorista. ¿Qué hora es? Las 9. Solo quedan 12 horas. ¿Cómo dijo que se llama a ese hombre? Folkes, señora. Con dos F's. Rufus Excalibur Folkes. Me he tomado la libertad de ponerle sobreaviso. Por si acaso. ¡Preparado, Rainbow! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Harris! ¿Ves a ese hombre? Sí, señor, lo tengo a la vista. ¡Dawson! Sí, señor. ¡Ellis! Lo veo claramente, señor. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Harris! El hombre que está de pie en la escalera, ¿le ves? Sí, le veo. ¡Ya! La vida de más de 600 personas depende de nosotros. ¡Y tú golpeas esa escalera como si se tratara de un gong! La próxima vez que cometas un fallo, volvamos al número uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Esperemos que su tripulación sea más eficaz que sus barcos. No se preocupe, señor. Les he visto trabajar a menudo en el mar. Y saben lo que se traen entre manos. Como siga tratándoles así, estarán agotados antes de llegar. Es un tipo muy raro. Pero tengo gran fe en su preparación. Cuando llegué, había construido esa réplica exacta del Esther a partir de simples fotos. Y ya estaban entrenándose para el ataque. Hay que admirar su profesionalidad, aunque no sea militar. Sí, señor. Y adivinar que atacarían a un barco de avituallamiento. O es un genio, o tiene una intuición increíble. Espero que sean las dos cosas. ¡Dos, uno, ya! Bien, caballeros, un pequeño descanso. Seguiremos dentro de 40 minutos. ¿Qué tal lo estamos haciendo, señor? Como un labrador metido a costurera. Estamos mejorando. El señor Folkes, almirante. Rufus, el almirante de la Armada, Sir Francis Brisden. ¿Almirante? Harry me dice que usted espera introducir a sus hombres en el barco sin que les vean. No espero nada. Cuando digo que meteré a mis hombres allí sin que les vean, quiero decir que les meteré. Le decía al almirante que sus hombres están tan bien entrenados que son capaces de llegar al Esther con los ojos cerrados. Si alguno de mis hombres se atreve a hacer algo con los ojos cerrados, soy capaz de arrancarle la piel a tiras. Vamos a tomar una copa. Un poco pronto, ¿no cree? Hace 4 horas que desayuné. Me la he merecido. Usaremos su coche. Harris, el almirante Brisden. Ya conoces al señor Phillips. Siéntese, almirante. Aquí bebemos el whisky como hay que beberlo. A palo seco. ¿De cuántos hombres se compone la banda? No lo sé. Aparte de un par de granadas, solo utilizaremos cuchillos y un fusil submarino especial de mi invención. Harris, haz una demostración al almirante. Excepto un ligero silbido cuando penetra en la carne, no hace ruido alguno... A no ser que den en hueso. Pero eso no ocurrirá. Mis hombres conocen bien la anatomía humana. Esta es Mary. Me gustan los gatos. Y no me gusta la gente a quien no le gustan.
Y para completar la operación que acabamos de ver, ¿qué pasará cuando sus hombres lleguen al puente del barco? Está todo programado. Mientras unos se encargan de los posibles centinelas, otros rodearán el puente. Harris lanzará las granadas y en ese momento yo mataré al hombre que se encuentre más cerca del interruptor del control remoto. ¿Yo subiré a bordo del Esther? Subiremos los dos. Usted en su cargo oficial y yo como su ayudante. ¿Y por qué cree que nos admitirán a bordo? Nos ofreceremos como rehenes adicionales cuando empiecen a ponerse nerviosos. Y de que se pongan nerviosos ya me ocupo yo. Salud. Principalmente al oeste, fuerza 5 a 6 y aguaceros. Al suroeste, predominio del buen tiempo. Cielo despejado y mar en calma. ¡Adelante! ¿Quiere comer algo, señor? Gracias, Sana. Kramer quiere verle. Dígale que luego iré. Quiere verle ahora. No me toque, cerdo. Venga, Sana. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Qué quiere? Llame a la Jennifer. Quiero hablar con King. Esther llamando a Jennifer. Señor King, por favor. ¿Me has llamado, Liu? Sí, no me gusta que aún no me hayan dado ninguna contestación. ¿Crees que saben lo que puede pasar si tocan las minas que hemos colocado? Si intentan algo, sabrán lo que pasa enseguida. El señor King al aparato. ¡El tiempo corre! Señor King, ¿qué pasa? Hacemos lo que podemos, señor Kramer. ¡No me tome por imbécil! Le quedan 8 horas y 5 minutos antes de que vuele en pedazos la plataforma Ruth. Tenemos presente el tiempo de que disponemos, señor Kramer. Y debo decirle que la primer ministro ha pedido al almirante de la Armada, Sir Francis Bristen, que negocie con usted. No hay nada que negociar. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo le vamos a entregar el dinero del rescate? Eso ya lo diré yo. Póngame con el almirante. Aún no ha llegado. Viene en helicóptero. No le he dado permiso a nadie para que aterrice en la Jennifer. Si no lo autoriza, será muy difícil traer el dinero hasta aquí. ¿Le autorizamos a aterrizar o no? De acuerdo, puede aterrizar, pero no quiero ver ningún avión cerca de este barco, ¿entendido? Lo estaremos controlando por radio. Al norte, viento de fuerza 8. Siento llegar tarde. ¿Listos para despegar? Le daré las instrucciones de la primer ministro durante el vuelo. En cuanto llegue, Folkes, insiste en recoger su uniforme. ¿Cómo es? Un tipo raro. Tiene más conchas que un galápago, pero si lo ha decidido usted, creo que ha elegido al hombre ideal.
El Lord del sello privado, Folkes. No vendrá con nosotros, ¿verdad? Desde luego que sí. Tiene instrucciones de la primer ministro para mí y creo que para usted también. Espero que haya sitio para todos. Si no, uno de ustedes tendrá que sentarse en el suelo. Son las instrucciones de la primer ministra. Gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo lleva trabajando en eso? 17 años, y no tengo prisa por terminar. ¿Le relaja bordar, señor Folkes? Es muy aburrido, pero me ayuda a pensar, a condición de que no me hable, claro. Nos acercamos a Ruth. Ahí está Ruth. Ya deberían haberla evacuado. Dentro de poco nuestros hombres rana intentarán desactivar las minas. Sería una estupidez hacer eso. Eso no es asunto suyo, Folkes. ¿Por qué lo dice? El más inexperto terrorista pondría explosivos que estallan en cuanto se les toca. Y la torre se vendría abajo sin remedio. Los artificieros de la marina también son hombres expertos. Si quiere, hablamos de las posibilidades de supervivencia de los artificieros navales, por muy expertos que sean. Pero al señor Kramer le da igual volar Ruth esta tarde o esta noche. De lo que se trata es de salvar la plataforma Jennifer por encima de todo. No le falta razón. Puede ser. Quería escuchar el parte meteorológico. Se avecina una tormenta. Si sabe que se avecina una tormenta, ¿para qué quiere escucharlo por la radio, capitán? Porque si es fuerte, deberíamos girar a favor del viento y tratar de evitarla. Está bien, ponle la radio, Harold. ¿Dónde están Eiji y Saburo? Vigilando a la tripulación. ¿Y Webb y Ackerman? Durmiendo. Parte barométrico que nos facilita la oficina meteorológica. Necesito que me ayuden algunos de mis hombres para hacer la maniobra. Vientos fuerza 5 a 6, aumentando. Bien, vaya a buscar. Barométrica, 1012 milibares. Oiga, ni un solo paso en falso. No se ande con bromas. Y mucho cuidado. Tranquilo. Kramer ha dado permiso para que la tripulación trabaje. Entre. Vamos a cambiar de posición. Pónganse el equipo adecuado. Estaremos usted y Olsen, preparen motores. Heyerdahl, venga conmigo. Y que nadie intente hacerse el héroe. ¿Entendido? Señor, ¿puede darme la llave del armario del veneno?
Máquinas en marcha. Máquinas en marcha. ¿Noticias buenas o malas? No lo sé. Ahí está el helicóptero. ¡Vamos allá! Almirante, camine despacio. ¿Cuántas personas están al corriente? 7, incluyendo a mi secretaria. Pero no se puede hacer nada. Podríamos rezar. Podría cundir el pánico. Buenas tardes. Hola. Está al teléfono. ¿Me permite? No, no le permito. No sabía que había mujeres en las plataformas. Solo hay 8. Es el progreso, señor. Un gigantesco paso atrás. Habla, Kim. Quiero que ese helicóptero se quede donde esté. Nadie debe marcharse de Jennifer sin mi permiso. Sí, entendido. Dígame, ¿quiénes han llegado en él? El almirante Bristen y su ayudante. ¿Nadie más? Nadie más, Kramer. El almirante le llamará dentro de poco. Eso supongo yo también, a menos que haya venido a cantar a coro el Dios salve a la reina mientras ve cómo se hunde la plataforma Jennifer en el Mar del Norte. Pero no hay prisa. Aún le quedan 6 horas y 18 minutos. Un hombre encantador. Un paranoico. Tiene una borrachera de poder y se le nota. No hable con él antes de una hora, almirante. ¿Por qué no? Su afirmación de que no hay prisa es justo lo contrario de lo que siente. Está deseando conocer nuestra reacción ante sus amenazas. ¿Y qué vamos a hacer durante esta hora? Pensar, almirante. Pensar. Si quieren jugar, que jueguen. Cuando la Ruth salte en pedazos, verán que no estamos bromeando. ¿Ha perdido las llaves del coche, capitán? Estoy buscando mi pipa. Tráigamela, señor Heyerdahl. Está en mi camarote, en el segundo cajón. Con su permiso, señor Kramer. Vaya. ¿Puede saber qué está haciendo? He venido por la pipa del capitán. Tengo permiso del señor Kramer. Kramer, le pongo con el almirante Sir Francis Bristen. Hola, almirante. Ha tardado un buen rato en decidirse. Espero que haya traído el dinero. No ha sido posible. Pero lo estamos reuniendo, Kramer. No se preocupe. Yo no estoy preocupado, almirante. Es muy difícil conseguir en 24 horas 25 millones en divisas. Creo que no tiene usted idea de cómo funcionan los bancos, señor Kramer. Se equivoca, he cuidado hasta el último detalle. Tengo que pedirle permiso para que mi helicóptero vuelva a tierra. Si no ha traído el dinero, ¿a qué diablos ha venido? Tenía que verificar el verdadero estado de la situación. Puede despegar el helicóptero. ¿Con esta tormenta para qué? Para traerle el dinero. De acuerdo, almirante, pero con tormenta o sin ella, o ese dinero llega en el plazo establecido, o vuelo la Ruth.
Aún así, debe comprender, Kramer, que no es fácil hacer el viaje con este tiempo. Tendrá que permitir que... Puede usted seguir charlando hasta el día del juicio, que mi plan no cambiará. Si a las 9 de la noche no tengo el dinero, volaré a Ruth. Si 4 horas después sigo sin recibirlo, volaré a Jennifer. ¡Y eso es todo! Es imposible cumplir el primer plazo. El dinero no estará aquí hasta las 10 como muy pronto, y si lo tenemos a las 11 tendremos mucha suerte. Entonces, ¿para qué va a despegar el helicóptero con esta tormenta? Quiero que Kramer piense que hacemos lo imposible por complacerle. Hay otros dos motivos. Primero, el almirante debe transmitir una orden a su personal. ¿Qué orden? Hacer volar Ruth. ¿Pero por qué? Ya que no la pueden ver, hay que hacerles creer que algún oficial de la Marina enloquecido ha tomado esa decisión. ¿Y qué conseguiríamos con ello? Elemental, almirante. Si creen que Ruth ha estallado en pedazos, no creo que ellos intenten volarla por segunda vez. Aún así es posible que apriete el botón. Es un riesgo que habrá que correr. Sugiero una gran explosión un poco después del anochecer, seguida de un fuego que ilumine el cielo en varias leguas a la redonda. Daré las órdenes. ¿Cuál es el segundo motivo? Si el helicóptero ha traído a 3 personas, creo que puede llevarse a otras 3 a condición de que no se les vea. ¿Café? Sí. ¿Qué 3 personas? Hay 8 mujeres a bordo. ¡Tonterías! Si las mujeres quieren igualdad ante la vida, querrán también igualdad ante la muerte, ¿no cree? Desde luego. Que se vayan las 3 personas más jóvenes sin distinción de sexo. Los viejos ya han tenido sus oportunidades. ¿Café? Gracias, muy civilizado. Déjelo ahí. Las próximas 2 horas no pasará nada. ¿Por qué no duermes un rato? No, voy al cuarto de baño. Voy a intentar ir al cuarto de baño. Liu, ahí está. Siéntate ahí y vigila al capitán, Harold. Sí. Webb, aquí arriba no hace falta nadie más. ¿Qué quiere? Ha venido a relevar a Heyerdahl. ¿Hay alguno de los nuestros de guardia abajo? Sí, deja de preocuparte, no escapará nadie. Y al que lo intente, le dejaré los sesos desparramados por el suelo. Adelante. Heyerdahl, dígale a Sana que prepare la cena, por favor. Ahora querrá comer, supongo. Que sea lo último que supone, capitán. Coraje. Dice el capitán que prepares la cena. ¿Quién lo va a sacar? Soy la única persona que puede entrar en la enfermería sin levantar sospechas. Cualquiera que esté enfermo puede ir a la enfermería. Yo lo estoy. ¿Está dispuesto a hacerlo? La verdad. Me aliviaría que me descubrieran y que esta pesadilla terminara. No se trata de eso. No me cree. ¿Colchicina? Le quedaremos muy agradecidos. Tengo que ir a la enfermería. Estoy muy mareado. No pensé que tuviera tanto valor. Es uno de ellos. ¿Ha subido al puente? ¡Hay que detenerle! No. Tú ven conmigo, Peter. Vamos, Peter, tienes que ayudar.
Con toda esta gente a bordo hay que preparar más comida. No voy a hacerlo yo todo. ¿Oyes algo? Espero que todo salga bien. Si no fuera un traidor, esa gente jamás habría subido a bordo como periodistas. Vuelve. Dile al que está de guardia que ahora les llevaré la cena. ¿Te encuentras mejor? Mucho mejor. La BBC no ha dicho nada. Magnífico servicio. Póngalo ahí, Encanto. Ya iba siendo hora. Esperen un momento. ¿Ustedes ya han cenado? Sí. ¿Estaba buena? Muy buena. ¿Por qué no toman café? Para quitar rencores, más que nada. No, gracias. Ya hemos tomado café. Harold, dame esas tazas. No, capitán. Este es para ojos azules. ¿Azúcar? Bueno, bébaselo. ¡Bébaselo! ¡No! ¡No! Más café, Harold. ¿Qué ibas a hacer, marinero? ¿Llenarnos la barriga de veneno y quedarte a contemplar nuestra agonía? ¿Ibas a hacer eso, eh? ¡Contesta! ¡Suéltalo! ¿Dónde está ella? Saltó por la borda. ¿Está muerto? Echadlo al mar, que se reúna con su amiga. ¿Está usted herido, capitán?
Esto es lo peor de todo. Me gustaría saber bordar. Para usted, señor. Está en clave. La chica que sigue la ley es mayor de edad una hora antes esta noche. ¿Y eso qué quiere decir? El libro de Ruth sigue al de los jueces en el Antiguo Testamento. La mayoría de edad es 21 y esta noche significa esta noche. En otras palabras, que la Marina simulará la explosión de Ruth esta noche una hora antes de las 21 horas. Supongo que es usted de los que hace los jeroglíficos del Times en 10 minutos. Nunca he llegado a tardar 10 minutos. Les gusta vivir peligrosamente. ¿Qué noticias tienen? Habla el almirante Brisden. Lo siento, Kramer, pero la primer ministro me encarga que le diga que es de todo punto imposible conseguir el dinero antes de las 11 de la noche. Espera tenerlo reunido un poco después de esa hora. Dadas las circunstancias, debo pedirle que reconsidere su decisión de hacer volar Ruth a las 9. No hay trato. Le rogamos que tenga presente que nosotros... 8 segundos. Aunque la primer ministro... Venga a entregarme el dinero personalmente, aunque me lo jure por lo más sagrado y prometa convertirse en mi amante, la respuesta sigue siendo ¡no! Reconsidérelo, Kramer. ¿No se da cuenta de que...? ¿Qué ha sido eso? Ruth ha estallado. Han debido jugar con una de mis minas. Se lo advertí. ¡Almirante! Ha colgado. Claro, lo comprendo. ¿Se lo habrán creído? Eso espero. Eso espero. Aquí hay demasiada gente. Web, Ackerman, llevaos a estos dos abajo. Vamos, vamos. Imbéciles. Como no hagan algo, ese incendio puede durar un año. Llame al almirante. Esther, llamando a Jennifer. ¡Almirante! Habla el ayudante del almirante Brisden. El almirante no puede ponerse ahora. Solo hablaré con él. Eso no es posible. Junto con Ruth han desaparecido 82 tripulantes y 6 buceadores de la Marina. Está destrozado. Lo comprendo. Pero es culpa suya, no mía. Atiéndame bien. No tenemos nada que perder. Traigan el dinero a tiempo o el Mar del Norte se cubrirá de llamas. ¿Cree que ha funcionado? Ay, no hay que hacerse ilusiones. Aún puede apretar el botón intencionadamente o no. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Sugiero que se le llame cada cuarto de hora para que no pueda dormir. Mientras tanto, voy a enseñarle a hacer un pequeño truco y hacerlo con naturalidad. Veamos. ¿Un cigarrillo, Kramer? Parece sencillo, ¿eh? Pero hacerlo en 10 segundos y con naturalidad requiere mucha práctica, especialmente si tiene que agacharse 2 minutos después de que mis hombres hayan subido al Esther. En otras palabras, a las 0:40 usted dirá, ¿un cigarrillo, Kramer? Y espero que Kramer se le quede mirando cuando usted se agache, porque un segundo más tarde le mataré. En ese momento, Harris lanzará 2 granadas que harán un ruido bastante considerable. Cuando usted se haya recuperado, Kramer y sus colegas habrán muerto o estarán desarmados. ¿Está claro? A las 0:40 es afinar mucho, ¿no cree? Cuanto más cerca estemos del plazo, más nervioso y más preocupado estará el señor Kramer. ¿Y si algo sale mal? ¿Un cigarrillo, Kramer? Nada saldrá mal. Dile a los demás que le hemos encontrado. Y dile a Eiji que no puede salir nadie de la cantina sin mi permiso. ¿Qué ha pasado? Me atacaron. Iba a avisaros. Querían envenenaros. Lo intentaron. Y ya han muerto. ¿Quién ha sido?
Estás empezando a preocuparme, Harry. Y eso no es buena señal. Sal y mantén los ojos bien abiertos. Anda. Sí. Sí, Liu. Liu, espera un momento. Dijiste que reservabas el plan de huida para el último minuto. A mí me parece que este es el último minuto. ¿Tienes miedo, Harold? Un cigarrillo, Kramer. Almirante, creo que debería llamarle ahora. ¿Por qué? Porque quiero tenerle ocupado a las 21 horas. Ah. Si la luz no hubiera explotado ya, dentro de 12 segundos apretaría el botón. Se le entregará el dinero del rescate en la Jennifer aproximadamente esta noche a las 0:40. Dijo que lo tendrían para las 11. Es un milagro que lo hayamos reunido. Hacemos lo que podemos. Parece que lo está sacando de su banco o de la cuenta personal de la reina, almirante. Me gusta eso. Y habrá que bajarlo del helicóptero. Ya, mientras esperamos, quiero que usted... King y su ayudante vengan aquí como invitados míos. Quiere más rehenes, por lo visto. No, pero a lo mejor se le ha ocurrido hacer alguna tontería. Con el rescate y volarlos en pedazos. Francamente, no se nos había ocurrido. Tarde o temprano acabarían pensando. Les veré a las 11, almirante. En caso contrario, este interruptor que tengo delante hará estallar una bomba en este barco. Si intentan convertir su llegada en un ataque por sorpresa, volaremos todos. Ustedes, nosotros y la Jennifer, por supuesto. Bien. Por lo menos no tenemos que pedirle que les deje subir a bordo. Pero tendremos que subir al puente en el momento crítico. No me gusta que me cambien los planes. Señor King, ¿puede pedir a su secretaria la confirmación de la partida de mis hombres según el horario previsto? Es tarde. El almirante Brisden pide permiso para despegar. Claro que puede despegar. ¿Cómo va a llegar aquí si no despega? Y recuérdelo, Brisden, no se pase de listo. Ya llega. Sube al puente y regístralos. Señor Tipping, si me llegara a pasar algo, le agradecería que le entregase esto a mi mujer. Almirante, supongo que querrá que su familia sepa que lo ha hecho voluntariamente. No, a Civil le daría un ataque si supiera que lo he hecho por mi propia voluntad. Pero entréguele esta carta si no volvemos. Claro que volveremos. Los tres. Exactamente a las 0:32, 32 minutos después de medianoche, llamará a Kramer y le dirá que quiere hablar con cada uno de nosotros para asegurarse de que no nos ha pasado nada. Si no, no se le pagará el rescate. ¿Entendido? Sí, señor. A las 0:32. Perfecto. Y ya que nuestras vidas dependen de ello, sugiero que sincronicemos los relojes. Dentro de 10 segundos serán las 11:14 minutos. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahí llega.
Vamos, Harry. Un paso en falso y le vuelo la cabeza. Usted debe ser el señor Kramer. Es un placer tenerle a bordo, almirante. Pero a pesar del placer que me produce, más vale que el próximo invitado traiga consigo los 25 millones de libras en divisas. Le dije que el dinero llegaría 40 minutos después de medianoche. Ya lo sé, almirante. No me gusta este tipo. Qué alegría. Mi instinto me dice que nos va a complicar la vida. ¿Le has registrado, Webb? Sé hasta la talla de sus calzoncillos. Eiji, tú y Saburo llevaos al almirante y a King a la cabina de proa y enterradles. ¡Ackerman! ¡Llame al helicóptero! ¡Uno de ellos se vuelve! Quiero que mi ayudante se quede. Usted le invitó, señor Kramer. ¡He cambiado de opinión! Vamos. No se me quede mirando con cara de estúpido. Márchese, no hay tiempo que perder. ¿Por qué no me voy con él? Ya no me necesitas para nada. Y otra cosa, Liu. Puedes quedarte con mi parte. ¡Webb! ¡Espera a Terry! Pasa, Terry. Ya cumplí con lo mío. Claro que cumpliste. ¿Os subí a bordo? Lo subiste a bordo. Adelante y suerte. Se lo diré. Llaman del helicóptero. Dice el piloto que ha oído un disparo y que cree que han matado a alguien. Voy a la pista de vuelo. No me equivocaba con ese tipo. Pueden intentar algo. Que Eiji y Saburo vayan al puente principal. Tú y Webb vigilad sin descanso.
pasado? No le gustó mi cara. ¿Y su plan? Usted tenía que estar allí. Ya lo sé, señor Tipping, ya lo sé. Creí que tenía respuesta para todo, señor Folkes. ¿Qué típico de una mujer hacer una observación así en un momento como este? ¿Tiene que fumar necesariamente? Sí. ¿Sí? El secretario de la primer ministro quiere saber si todo se desarrolla según el plan previsto. Quiero hablar con la primer ministro. El señor Folkes quiere hablar con la primer ministro. Señora, nos han forzado a cambiar los planes. Si algo saliera mal, el Esther volará junto con su tripulación. ¿Me pide que ordene la muerte de un grupo de personas inocentes? Le estoy diciendo cómo salvar la vida de 600 hombres. Y además, la vida económica de Gran Bretaña. Creo que sería mejor pagar el rescate. Ya hemos reunido el dinero. No, señora, no debe hacer eso. Si no se mantiene firme, animará a cualquier cretino que tenga un bote de remos a poner en jaque a la nación. Si tomamos esa decisión, dígame, ¿cómo piensa actuar? ¿Está grabando esta conversación? Quiero que no se pierda detalle. El helicóptero debe llegar al Esther a la hora establecida. Las 0:40, 40 minutos después de medianoche. Pero quiero que lleve a bordo... una bomba. Si yo lanzo una señal luminosa... a las 0:41 es que todo va bien. Si no, deben dejar caer la bomba inmediatamente. Bien, señor Folkes. Se hará todo como usted dice. Gracias, señora. Una decisión muy prudente. Señor Folkes, ¿cuántos tripulantes hay en el Esther? Según la compañía de seguros, 11. El almirante Brinsden, el señor King y yo estaremos a bordo en el momento fatídico. Buena suerte, señor Folkes. Gracias, señora. Tiene clase esta mujer. Hable con la sección de buceo. Quiero un traje y una pistola de señales. Diga a seguridad que necesito un 45 automático lo antes posible. Y ni una palabra a nadie. No le gustan las mujeres, ¿verdad? No, en absoluto. Le contaré. Fui educado junto con 5 hermanas mayores... por una tía solterona. Mis padres murieron cuando yo apenas era un crío. Hasta los 10 años me obligaron a llevar la ropa usada de mis hermanas. Cuando me casé, descubrí con horror que mi mujer también tenía 5 hermanas solteras. Todas ellas esperando mi ayuda como si todas ellas fueran mis esposas. Creo que los gatos son una raza superior. Por si acaso he redactado mi testamento. Se lo dejo todo a mis gatos. Y no quiero que me tomen por un lunático. ¡Vamos! Póngame con Jennifer. Esther llamando a Jennifer. Si nos van a lanzar algo, será desde ahora hasta que llegue el dinero. A ver, el ayudante. Ahora se pone. Un traje de goma rojo bermellón, perfecto para la noche. ¿Señor Kramer? Esa mirada suya sigue preocupándome.
Quiero recordarle otra vez que si la Marina o alguno de ustedes intenta algo... Nadie va a intentar nada. Nos gusta seguir vivos. Le sugiero que no se preocupe hasta que llegue el rescate. No falta mucho tiempo. No es conveniente que nos pongamos nerviosos. De acuerdo. Tampoco me gusta su voz. ¿Pasa algo? ¿No podemos avisar a sus hombres de alguna manera? Solo por radio. Y si lo captan en el Esther, estaremos muertos antes de completar el mensaje. ¿Todo va bien? Estoy quedando helado. ¿Te importa que vaya a buscar café? Vale, pero no tardes mucho. Thank you.
Hace un frío que le congela el culo a un oso polar. Sí, pero a este lado estamos resguardados del viento. Jennifer llamando a Esther. ¿Oiga? ¿Oiga, Jennifer llamando a Esther? Dios mío, ¿qué ocurre? No contestan. ¿Oiga? Siga intentándolo. ¿Oiga, Jennifer llamando a Esther? ¡Hable, Esther! Ya deberían haber llamado. Puente. Aquí el almirante Brisden. Quiero hablar con Kramer. ¿Qué quiere, almirante? Antes de que llegue el dinero, tengo que hablar con la Jennifer para asegurarles de que el señor King y yo nos encontramos bien. ¿Ah, sí? ¿Y si yo les digo que no hablarán con nadie? ¿Qué quiere, Kramer, el dinero o una catástrofe? Quedamos de acuerdo en que si no sabían nada de nosotros, no entregarían el dinero. Webb. Sube aquí al almirante y aquí. Vamos, Kramer quiere verles. Póngame con Jennifer. Esther llamando a Jennifer. Esther llamando a Jennifer. ¡Hable, Jennifer! No lo consigo. Sigue intentándolo. Quédate aquí. Iré a la cubierta inferior. Chico. Chica. Pareces un chico y actúas como un chico. Sí. De acuerdo, soy un chico. Me escondí en el bote salvavidas. Yo me ocupo del de rojo. Bien. De trucos. Habla Brisden. Brisden, todo se desarrolla según lo previsto. Absolutamente todo. Sí, entiendo. Entiendo, señor Tipping. ¡Listo! No consigo verlo. Pero lo oyes, Harold. Dentro de un minuto seremos millonarios, como estaba previsto. ¿Verdad, almirante? Si no...
¿A dónde va? ¿Un cigarrillo, Kramer? No fume ahora. ¿Dónde diablos está Harris? Alguien lo tiró por la borda. ¡Dawson Ford! ¡Hélice Starboard! Almirante. Jennifer, habla Forkes. Puede decirle a Lord Tipping que todo se ha desarrollado según el plan. Naturalmente. No podía salir mal. Cooper, libere a la tripulación. Dígales que todo ha terminado. Ustedes, vengan conmigo. Háganse cargo de él. Estás helado. Ven aquí, chaval. Te haré entrar en calor. ¡Qué maravilla! Date la vuelta. Dios mío, si eres una chica. Aún así, mucha gente tiene que estarte agradecida. Y yo también. He venido a darle las gracias en nombre del gobierno de su majestad. Preferiría que no lo hiciera. Ha hecho un trabajo estupendo y ejecutado a la perfección. Quiero que reciba algún recuerdo de nuestra gratitud. Creo que no le gustan las medallas ni otros premios de ese tipo. No, en absoluto. Por lo tanto, hemos escogido algo que esperamos que le guste. Thank you.
Esther, Ruth y Jennifer, con el profundo agradecimiento de la nación. Son preciosas. Muchas gracias. Si no le importa, con su permiso, creo que quieren un poco de leche.